39 puntos ahí que pierde Blooming, jugando en Santa Cruz. Un equipo que era una máquina primera ronda jugando de local. Sí, correcto, el cuadro de Blooming que en determinado momento y cerca al cierre de este torneo, cuando por supuesto también se realizó un minuto de silencio en ese encuentro por el fallecimiento del señor Hurtado. Pero en lo futbolístico, el cuadro Blooming, que llegó a ser uno de los mejores cuadros jugando de local, allí tenía la primera chance con este cabezazo de Ramuspe, que terminaba saliendo desviado. El primer tiempo fue aguantar y simplemente esperar para el cuadro de Sport Boys. Casi todas las acciones ofensivas fueron para el cuadro de Blooming, que tuvo espacio, tuvo tiempo para buscar, y así llegaba la apertura del marcador por intermedio de quién, de Paul Arano, que marcaba su noveno gol de este torneo. Aprovechaba esa desinteligencia, ese error en el fondo del cuadro de Sport Boys, y al minuto 33 batía a Arancibia. Y eran buenas noticias, porque en todos los partidos que Arano había marcado goles en este torneo, su equipo no solamente no había perdido, sino que había ganado los encuentros. Así que podía ser una cábala, también era futbolístico. Y aquí tenía otra chance con esa jugada que iniciaba Rafinha. Y después el remate de Leo Baca, cruzado, pero sin demasiada potencia. El portero se hacía con el espejo. Ojo que Leo Baca anunció que no seguirá en Blooming. Enseguida estamos esperando tener una comunicación, conferencia de prensa de Leo Baca, para ver qué es lo que está ocurriendo y la relación con este Blooming. Aquí en tiro libre Rafinha, y el portero responde bien. A ver, voy a aclarar. La derrota frente a Destroyer fue en condición de visitante. Frente a Royal Party, frente a Sport Boys, iniciaba de local. También perdió en casa frente a Nacional Potosí. Eso mermó bastante este Blooming, que pintaba para campeón. Pero bueno, había más todavía. Mira esta otra. Que tenía a Leo en el remate por encima del horizontal. Y este Blooming, que seguramente va a extrañar a ese hombre. Me da algunas recomendaciones también de Hermín Sánchez, ¿no? Teniéndolo ahí para arriba, sí, esa pelota. Sí. Aunque estuvo más participativo que en los últimos encuentros, sí. Leo Baca en este, como si se hubiera quitado una presión. Y en la segunda mitad empezó a llegar, a despertar Sport Boys. Buscó los espacios. Aquí Hugo Rojas, que siempre es incómodo, con velocidad, con regate, sacaba este disparo. Atento estaba Cordano para evitar la caída de su portería. En el otro costado vamos con el cuadro de Blooming. El remate de Rafinha y la buena contención del portero Arancibia. Era en realidad Barros el que llegaba con ese disparo. Más para el cuadro de Blooming, que no se durmió, no logró el 1-0, no, es cierto. Nada. Buscó más aquí Paul Arano, tratando de aumentar su cifra goleada. Acá la respuesta va a llegar para poner las cifras. 1-1 se viste invalidado por decisión adelantada. Este gol no fue convalidado, para ser claro en los términos correctos. Va bien, acá se va Leo Baca, ingresa José Lito. Tienen también minutos prácticamente, y con todo respeto por lo que es su trayectoria, recta final seguramente para muchos en su carrera. Este hombre con cuánta historia en este mundo. El aplauso de la gente, merecido para José Lito y también para Leo. El tiro libre, dos cabezazos, gol. ¿Qué tal? Así empataba el partido Luciano Lucino, que anotaba su cuarto gol en el campeonato y ponía un freno al celeste cruceño. Sin embargo, a sumar lo que puedas para ver si consigues una clasificación a final de temporada, o por qué no pelear el título en el próximo campeonato. El cuadro de Sport Boys, que venía de una victoria, ¿no?, ante Nacional Potosí. Sí. Fíjate cómo Sport Boys le tocó jugar. Sí, hacer de juez, y todavía le falta jugar con el cuadro de Bolívar, aunque esta vez no tiene la chance de perjudicar, por decirlo de alguna manera, o de preocupar al cuadro de Bolívar. Y más para Sport Boys, que en la segunda mitad sí se desató, buscando la manera de lastimar, y lo hacía. Gran contra tras una jugada ofensiva de Blooming, la misma, esta jugada que se inicia desde campo propio del cuadro dirigido por Ervin Sánchez, bien controlada de un costado a otro, ese balón largo. Nadie marca a Santos Navarro. Nadie marca a Santos Navarro, suelta el pase y en el segundo poste llegaba Martín Prost para de esa manera definir y marcar el gol a la postre, que aseguraría la victoria para el cuadro de Sport Boys. Sport Boys que nunca en el torneo pudo celebrar dos fechas consecutivas consiguiendo victoria. ¿Y qué tal ahora frente a candidatos al título en su momento? Nacional Potosí, la pasada fecha, y ahora frente a...